celulares, pantallas planas, automóviles, ropa, zapatos. Lo que importa es comprar y comprar, aunque muchas veces los productos que nos enamoran en el aparador terminen arrumbados en el closet. Compro, luego existo, diría nuestra admirada Guadalupe Loaesa. Y es que no importa que el país atraviese por una crisis económica, si tenemos las tarjetas de crédito que se vuelven compañeras inseparables e insustituibles. Claro que no salimos sin ellas. El filósofo estadounidense Noam Chomsky dice que hemos caído en la trampa al creer que la felicidad solo se puede medir con nuestra capacidad de compra, pero que esto es solo una vaga ilusión. Por desgracia, el estilo de vida basado en la acumulación de bienes materiales afecta no únicamente nuestros bolsillos, también representa uno de los orígenes del grave deterioro a la naturaleza. Las consecuencias de nuestros hábitos de consumo en el medio ambiente son un aspecto en el que nuestra UNAM reflexiona pensando en el presente, pero sobre todo en el futuro de México. Por un lado, el crecimiento poblacional que ha sido exponencial, particularmente a partir de, yo diría que el siglo pasado, mediados del siglo pasado especialmente, y el otro elemento muy importante que ha sido el crecimiento de la demanda per cápita, por cabeza, de cada uno de los que vivimos en el planeta, ha generado una presión por energía, por recursos y por los residuos que el uso de esto, energía y recursos, producen, que han rebasado totalmente, por un lado, la capacidad de provisión del planeta, pero por otro lado, la capacidad de absorber estos residuos. Y es que cada año perdemos 100.000 kilómetros cuadrados de vegetación en el mundo, principalmente de selvas tropicales. Al mismo tiempo, hemos registrado un aumento de los gases por la quema de combustibles fósiles, además de generar una nueva extinción masiva de especies animales y vegetales. Claro que nuestros hábitos de compra no son los únicos responsables de este panorama, pero el nivel y la intensidad del consumo ocasionan la sobreexplotación de recursos como el agua y generan particularmente una cantidad cada vez mayor de desechos. Para darnos una idea, hace 50 años cada mexicano generaba en promedio 300 gramos de basura por día. Hoy cada uno de nosotros genera un kilo cada 24 horas. Y a muchos de estos desechos les lleva literalmente siglos desaparecer. Por ejemplo, ¿sabía usted que unos tenis tardan 200 años en degradarse? Además, para que un producto llegue a sus manos, se requiere combustible para trasladarlo, lo que implica una significativa emisión de gases contaminantes. De ahí la importancia de consumir lo que se produce en cada región. Por ello, hoy más que nunca, autoridades, empresas y sociedad en general, deberíamos guiarnos por el desarrollo sustentable que plantea una manera racional y eficiente de utilizar recursos naturales. Ser mucho más modestos y mucho más limitados en la demanda de bienes, en adquirir, desde luego, cosas que son necesarias, pero no más allá de esto. No pensar que la única manera de sentir que estamos siendo exitosos o que podemos demostrar que lo hemos hecho bien en la vida es con la acumulación de bienes materiales. Ojalá que la próxima vez que esté tentado a adquirir algún producto que no necesite, recuerde que los seres humanos aún podemos hacer mucho por la naturaleza.